del cita sin ofender a nadie, pero es mucho más creíble que del cita, es mucho más confiable que del cita, es mucho más objetivo, es mucho más inteligente, mucho más lúcido, etcétera, etcétera, todo lo que hemos dicho de eso. ¿Qué es la fe? Es aceptar lo que Dios ha enseñado de muchas maneras. La culminación de la enseñanza de Dios es Jesús. Pero puede ser San Pablo, muchas veces y de muchas maneras habló Dios a los hombres. Muchas veces y de muchas maneras. Últimamente lo dijo todo por Jesús. ¿No? Entonces Jesús era culminación, pero Dios se inspiró mucho tiempo antes. Entonces, ¿qué es la fe? En el ejemplo que damos, es aceptar algo que nos dice alguien. En este caso, Dios. Dios habló. Y dio signos de que Dios hablaba. Era creíble. Porque en torno a los profetas, en torno a Jesús, se realizaron milagros, las profecías, la personalidad de Jesús, todo. Es creíble Jesús, sí. Si no hubiera hecho milagros, no me crean, dice Creo. He dado muchas señales. Por eso llenó Israel de señales de que no era un hombre común. Como diciendo, vengo de Dios y soy Dios, créanme. A Dios hay que creer. A Dios hay que creer. Entonces, ¿qué es estrictamente la fe? Es creer algo que me dice alguien. En este caso, entonces, fíjense, si entendemos eso, realmente nos damos cuenta que lo primero sobre lo cual la fe recae, es sobre alguien, sobre una persona. Entonces, la fe es ante todo aceptar a alguien. El testimonio de Dios, y sobre todo, yo diría, de una manera principalísima, de Jesús. En Cristo lo dijo todo. Y es verdad que Dios guarda muchos secretos. ¿No? Todo lo que necesitamos. Hay mil curiosidades, esto cuanto al número de los santos. ¿Qué fecha es en el mundo? ¿Cuándo fue creado el universo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué es? Hay un montón de cosas que Dios se la guarda. Dios reveló lo que necesitábamos saber nosotros. Entonces, la fe es aceptar a alguien y es a Jesús. Entonces, el testigo tiene una función fundamentalísima. Entonces, la fe es aceptar a Jesús, ante todo. Es aceptar a alguien. Se carga. Claro, uno a veces piensa que la fe es un sentimiento. O otros piensan que la fe es una especie de estudio de verdades de la fe. Y hay que saber que Dios creó la definición de creación. Sí, todo eso. No perdamos de vista lo esencial. La fe es aceptar ante todo a alguien. Y si yo acepto a alguien, de ahí ya no me es ninguna violencia la fe. Fíjense que hay personas, uno lo nota mucho en los retiros. Los retiros donde a veces son retiros de primer impacto, de conversión. Uno se da cuenta cuando una persona se convierte en serio, es cuando descubrió a Jesús. Si una persona descubre y adhiere a Jesús, se resuelven todas las dudas, se resuelven todos los problemas. Pero hay personas que, fíjense, entre nuestros cristianos, que dicen, sí, esto de la iglesia sí, pero esto no, y esto no lo entiendo, esto no lo acepto, y esto de mala gana, y esto... Si uno aceptó, entendió, adhirió y aceptó a Jesús, lo demás sale solo. Santa Teresa decía que le era más fácil aceptar las verdades más incomprensibles, pues son más divinas, son más altas. Entonces hay más luz, más perfección, más brillo. Son más aceptables. Entonces fíjense esa simplicidad de la fe de los santos. Lo es de nuestros abuelos a veces. Mamá me decía, lo que su mamá le enseñaba, o sea, mamá era siempre, hijita, si la iglesia lo dice, oye, si lo dice, dice, vamos a ver, no, que el Vaticano, que el Papa, que los teólogos, que este, que el otro, pero a mí me parece, ojo, entre nuestros cristianos. Mi abuela decía, hijita, si lo enseña la iglesia, esa es fe, esa no es falta de ignorancia, no es falta de cultura religiosa, no, esa es la simplicidad de la fe. La fe es algo tan simple como la vemos los niños. Creo que casi todos han enseñado el catecismo o habrán visto
cómo un niño adhiere a la verdad del catecismo. Enseñenle los misterios. La Trinidad es esto. Claro, uno enseña un grande, y si es más instruido, si es universitario o nada, que cómo puede ser esto, qué tal cosa. Empiezan mil cuestionamientos. Ahí está patinando. El niño tiene esa fe simple que la tiene el bautismo. Se le está ilustrando además, pero la tiene. Por eso es tan simple aceptar los misterios. Entonces, esto es importantísimo y es adherir a alguien. Y una vez que yo adherí, entendí esa lección, lo entiendo o no lo entienda, me cueste o no me cueste, ya eso no me interesa. Eso ya da. Si le creo a Dios, le creo todo, lo fácil y lo difícil, lo que me resulta cómodo y no, el misterio y lo que me es más simplemente lo más aceptable. Bueno, la fe entonces tiene otro aspecto, voy como progresando en el tema, la fe es a la adhesión a alguien y a todo lo que es elemental, ¿no? Ahí está el contenido de la fe que, como dice en la carta apostólica, porta fide, a través de la fe es como una puerta, vamos a hablar de ese tema, que nos introduce en todo el misterio de la salvación. Es una puerta que nos introduce. Pero fíjense, antes de verlo como puerta de la fe es un vínculo. Y acá, todo un texto de la carta a los Hebreos que dice, es preciso que quien se acerque a Dios crea. Es preciso que quien se acerque a Dios crea. Entonces, fíjense, la fe, creer, es acercarse a Dios. Pero ojo, que acá hay cosas muy importantes. Si yo preguntara, ¿cuál es el primer contacto que tiene la criatura racional del hombre con Dios? Es la fe. El primer contacto. Ni la humildad, ni la fortaleza, ni la templanza, ni la virtud de religión, etc., tocan a Dios. El primero, o el primer toque real, un contacto real con Dios, es la fe. Ojo, lo que estoy afirmando, El alma, la persona, digamos, a través de sus potencias, sus capacidades espirituales, toca, se comunica realmente con Dios. Me acerco y toco a Dios. Después de la fe seguirá la esperanza, que es ponerle en movimiento hacia Dios, y será la caridad que establece ya esa unión de amistad con Dios. Pero se empieza por la fe. Por eso la fe es el arranque de toda esta puerta. Se puede decir, la caridad ya es estar adentro del recinto. Pero la fe es como la puerta de entrada. Entonces, es preciso que la fe toca a Dios. Es nuestro primer contacto con el Dios vivo. Y aunque uno no esté haciendo actos de fe, sea porque está durmiendo, sea porque está distraído, o el niño que no tiene actos, no puede hacer actos conscientes y libres, el chico toca a Dios. Lo tiene, está la fe. Se dice que está como hábito, pero está la fe. Entonces está en contacto vital con Dios. Es como una especie de cordón umbilical. Está la fe viva y la fe muerta, ¿no? Son dos estados, pero aún la fe muerta toca a Dios. Entonces, fíjense, la fe me abre las puertas, no una puerta más hacia la sociedad, hacia el prójimo, hacia la sangre, etc., sino hacia la trascendencia, hacia el infinito. Es una puerta hacia la infinita luz divina, podemos decir. Bueno, damos un paso más. Y ya tomo una frase de gran doctor de la Iglesia, de Santo Tomás, que dice una frase a veces genial, la dice muy así. Dice, la digo en latín, después la digo en castellano, porque tiene como una fuerza especial, dice que la fe es quedam impresio divine scientia in nobis. La fe es como una impresión de la ciencia divina en nosotros. Lo digo en otras palabras. La fe es como hacernos partícipes, hacer nuestra la ciencia divina, o sea, la sabiduría divina. Esto parece demasiado. La fe es hacernos partícipes de la sabiduría divina.
es cierta impresión. La impresión es como si fuese un sello. O sea, la fe nos da, y es un don de Dios. También que no se puede disponer, pero es un don de Dios. Es un regalo. Es infusa, infundida. Una cosa es aprender inglés, es un largo camino. Una cosa es aprender matemáticas, y es un largo camino de estudio. En la fe viene todo regalado. Es como si no, sin hacer esfuerzos, adquiriera, qué sé yo, conocimiento de todas las lenguas, de lenguas y de física y de matemáticas y de química, etcétera, una ciencia que... No, tenemos la experiencia de cómo nos cuesta aprender algo. Bueno, la fe es un regalo, es un don de Dios, pero no es un sentimiento, no es una cosa que simplemente lo siento así, me nace, no me nace. No, es una luz divina que trae consigo todo lo que Dios es y sabe. Así que imagínense, es una puerta al infinito, es una puerta hacia el plan de Dios, dice el Papa, hacia el ser divino y todo el plan de Dios. Entonces, es una luz, la fe es una luz. Por eso San Pablo habla, es toda la tradición bíblica, de que el creyente, el cristiano, vivía en las tinieblas, ahora soy luz en el Señor. Era en tinieblas, ahora soy luz en el Señor. Entonces, ¿cómo se puede decir eso de un cristiano, un pequeño? Y sí, uno no se da cuenta hasta qué punto vive, se puede decir, con criterios, con principios, etcétera, que son sobrenaturales. Y eso depende de muchísimos grados. Digo que uno a veces, como la tiene puesta la fe, la tiene esa carne, esa naturaleza, no se da cuenta, muchas veces, por ejemplo, ante situaciones, ante la muerte, ante el dolor, hay actitudes, hay conductas, que uno que tiene fe, la vive de una manera, pero le es natural eso. El valor de la oración, rezar por seres queridos, etcétera, acudir a la oración como un medio vivo y vital. El mundo del que no cree, es un mundo terrible. Es el que nos expresaba este poeta, el pobre Jorge, que vivía atormentado. Ese tormento nosotros lo sufrimos, pero no nos damos cuenta, porque es como una especie de salud del alma, que uno a veces tiene que mirar desde afuera, analizar un poquito, como le decía Abel, los conversos para valorar. Es una luz, ¿no? Y eso hay que ser consciente. Hoy nos apabulla mucho la prensa, o el mundo cultural, o la cultura moral, para decirlo un poquito así. La ciencia, la fe es una cosa de ignorante, del pasado, no científico, no seguro, no verdadero, todo esto. La fe es una cosa que tiende a desaparecer, porque ¿qué es lo que pesa, qué es lo que vale, qué es lo que seguro? La ciencia. Hoy la palabra ciencia ha tomado una especie de... es algo sagrado. La ciencia de hoy dice esto. Hoy la ciencia dice más. Se habla mucho en ese sentido, como que lo seguro, lo luminoso, es la ciencia. Y la fe, bueno, es el resto de ignorancia que queda en el mundo.